Bueno, vamos a explorar las supernovas extremas, pero antes, digo, cuando uno observa un cielo estrellado, hay muchas preguntas que nos surgen. ¿Desde cuándo hay estrellas? ¿Cuánto tiempo puede brillar una estrella? ¿Y cómo se termina la vida de una estrella? Se especula, o sea, las mejores teorías en la actualidad es que las primeras estrellas del universo empezaron a nacer hace unos 13.500 millones de años, o sea, cuando el universo tenía entre 300 y 500 millones de años. Esas estrellas deben haber sido un poco distintas de las de ahora, entre 30 a 300 veces más masivas que el Sol, millones de veces más brillantes, que vivían solo unos pocos años y explotaban, pero tienen una importancia fundamental. Iluminaron el universo por primera vez. A partir de allí ya no fue más oscuro el universo. Y esas estrellas primitivas actuaron como semilla para la formación posterior de objetos más grandes, galaxias, cúmulos de galaxias, o más pequeños como planetas. Hagamos un pequeñísimo recorrido rápido de la vida de las estrellas. Las estrellas nacen, saben, en nubes muy oscuras y muy frías, que es lo que las blinda, esa oscuridad, esa cantidad de polvo, que la hace invisible para telescopios en luz visible. Eso la blinda de las radiaciones dañinas, digamos, del exterior, que podrían destruirla, y permiten el nacimiento de estrellas. Es como que la nursería de las estrellas son nubes oscuras y frías, pero que cuando uno las explora con un telescopio infrarrojo, atraviesa ese polvo y todos, esos puntitos verdes que vemos en el interior, bueno, los puntitos brillantes, gracias, estos puntitos son todas estrellas naciendo. En particular, en algún momento del nacimiento, eyectan unos chorros muy poderosos, se ve que este se salió de la nube y allá está la contraparte. En el proceso de nacimiento, se toman su tiempo. Una estrella como el Sol puede tardar decenas de millones de años en formarse y llegar a brillar en forma activa. Si es más grande, como 5 veces el Sol, se forma en menos de 1 millón de años. 15 veces el tamaño del Sol en cientos de miles de años ya alcanza. Piensen que tenemos que transformar una nube dispersa, que es como las que llenan el espacio, por acción de algo, que puede ser un choque, alguna cosa la deforma, la saca del equilibrio, actúan mucho los campos magnéticos y empiezan a compactarse, tiene que empezar a compactarse de alguna manera y de ahí se forman como grumos y por la gravedad van a empezar a agrumar cada vez más, a girar y cambia enormemente la física y de esas nubes heladas que estaban cerca del cero absoluto, 270 grados bajo cero, pasan a tener 8, 10, 15 millones de grados en el centro. Y entonces se activan reacciones nucleares, empiezan a brillar y decimos, nació una estrella. ¿Y después cuánto vive? Bueno, es la masa de las estrellas lo que va a determinar cuánto puede vivir. Si puede ser, si es breve o de miles de millones de años. Las más pequeñas, digamos que son autónomas brillando, no son enanas marrones, más o menos el 80% del tamaño del Sol, viven miles de millones de años. Nos acompañan en el universo casi desde el inicio del universo. Las muy grandes, ya vamos a ver por qué, no pueden soportar brillando tanta masa y no viven más que un par de millones de años. Las que tienen mucha masa la gastan rápido sus recursos. De hecho, una estrella es solo un globo de gas en el que
actúan fuerzas contrapuestas. Por un lado, siempre que tenemos masa, lo que actúa es la gravedad, atrayendo toda la masa hacia el centro, tratando de compactar la estrella. Cuando se compacta, aumenta la temperatura, como cada vez que comprimimos un gas, aumenta la temperatura y se inicia una reacción nuclear. Entonces, la fusión nuclear empuja para afuera. Podemos decir que una estrella es un globo de gas que se mantiene la mayor parte de su vida en equilibrio. De hecho, el Sol está así hace varios miles de millones de años, quemando hidrógeno y forma helio, y eso es lo que nos da luz, calor. Vamos a hacer un ejercicio mental. Ahora les pido que piensen en una caja de ladrillitos Legos. Primero juntamos de a dos ladrillitos pequeños de toda esa caja, entonces estamos juntando hidrógeno con hidrógeno, formando helio, y eso nos mantiene. Y esa sucesión, contracción, encendido, expansión, si la estrella es pequeña, digamos que menos de 8 veces el Sol, pasa por pocas etapas. Esos ladrillitos se le acaban. Cuando es pequeña no tiene tanto, y entonces las reacciones va a ser fusionar hidrógeno, va a formar helio, en algún momento ahí se expande, se hace una gigante roja, etcétera, va a pasar por una etapa de nebulosa planetaria, formando hermosas nebulosas, aunque escuché hace poco una charla de un experto donde dice que el Sol no le va a dar el tiempo para formar nebulosa planetaria, pero eso dice la teoría, va a formar estas nebulosas con el gas que tenía alrededor y terminan su vida estas estrellas pequeñas como enanas blancas que van a brillar miles de millones de años. Como son muy chicas, queda compactada y caliente, fíjense en comparación al tamaño de la Tierra, son pequeñas y muy densas, una tonelada ocuparía el tamaño de una uva, y tardan muchísimo en enfriarse porque la superficie de disipación del calor es muy pequeña. Entonces quedan ahí como cuerpos sueltos en el universo. De hecho está lleno, lleno el universo de estas estrellas frías que tardan añares y añares en apagarse. Y algunas tal vez nunca se apaguen. Pero si la estrella es grande, ahí la cosa es distinta. Por empezar, si es grande, quiere decir que la gravedad es enorme, hay mucha masa de la que hay que defenderse. Entonces pasa y tiene cómo seguir defendiéndose en varias etapas. Fusiona, parece que va a colapsar, empieza a fusionar y se expande de nuevo, fabrica nuevos átomos más grandes, parece que va a colapsar y eso calienta de vuelta y fabrica átomos más grandes. Y presten atención a esta parte. Miren, cada etapa, esto es cada una de las edades de una estrella, cada etapa es más breve, o sea, va consumiendo como loca el combustible. Y si al principio se pasó, esto es para una estrella más grande, es 20 veces la masa del Sol, no es lo que le pasaría al Sol. Si al principio el combustible le duró para brillar 10 millones de años, el paso siguiente le dura 2 millones, el siguiente 1000 años. Cuando pasa, tiene que quemar el neón para fabricar oxígeno y magnesio, solo pocos años. La fase siguiente, un año. La siguiente, días. Está consumiendo todos sus recursos y no puede defenderse. En pocos días se le gastó y colapsa de nuevo. Y llegó a formarse el átomo de hierro. Piensen que la fusión es juntar un núcleo con un núcleo de átomos. O sea, estamos juntando cargas positivas. Si se acuerdan algo de la escuela, cargas del mismo signo se repelen. Y sin embargo, el calor es tanto que conseguíamos fusionarlos. Pero en el hierro tiene tanta carga positiva el núcleo que ya no me sirve el juego
de juntar un átomo con otro y que un poquitito lo libere como energía. Un 7% de la masa se libera como energía. Entonces llegó al hierro y se quedó sin recursos. En menos de un segundo no pudo encontrar nada la estrella que la defienda de un colapso gravitatorio catastrófico. Y entonces se viene la gran explosión. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó es que en fracción de segundos, o sea, se formó un núcleo pequeñito, tremendamente denso, donde hasta los núcleos de hierro, resulta que bien eran las cargas positivas del hierro y los electrones que estaban más lejos, era tal la presión por la gravedad que se fusionaron y quedó una estrella de neutrones o materia más misteriosa aún. En realidad no se sabe lo que quedó en ese núcleo, qué tipo de materia es. Ya van a ver que hablamos de quarks o materia extraña. Algo muy extraño pasa en ese núcleo súper, súper compacto que quedó en el centro. Todo el resto enorme de la estrella, que ocupaba centenares de miles de kilómetros, es un gran globo que de pronto no tiene nada que lo sustente. Y colapsa, cae sobre ese núcleo densísimo, rebota y sale eyectado al espacio a velocidades increíbles. Desde adentro es un colapso, una implosión, y sin embargo de afuera vemos una explosión. Y en fracción de segundos se libera al espacio una energía equivalente a 10 a la 32 bombas atómicas como la de Hiroshima. O sea, 10 millones de millones de millones de millones con 32 ceros. Eso es una energía equivalente a la que el Sol, si viviera todo este tiempo, le tomaría 820 mil millones de años para liberar tanta energía. Y produce en un punto el brillo de 200 mil millones de soles juntos. Brilla más que toda la suma de las luces de todas las estrellas que tiene la galaxia en la que explotó. Y una masa de gas, calculado entre más o menos 5 o 10 soles, salen despedidas al espacio a velocidades 5.000 a 10.000 kilómetros por segundo. Y piensen que esta masa que se eyecta se lleva todos los átomos que se fabricaron en el centro de la estrella. De hecho, es la única manera que el universo se llenó, se pobló de átomos más pesados que el hidrógeno y el helio que venían del origen. Estamos acá gracias a que explotan las estrellas y liberan al espacio todos esos átomos fabricados. Y al momento de la explosión y los primeros días, la energía es tan tremenda y hay un montón de neutrones sueltos y partículas extrañas y con tanta energía, que se produce una nucleosíntesis explosiva, o sea, se empiezan a fabricar más átomos y prácticamente se completa la tabla periódica. Todo lo que no se fabricó en el interior de la estrella se fabrica durante la explosión. Somos hijos de las supernovas. Cuando termine esta presentación va a haber unas 30.000 supernovas nuevas en el universo. Más o menos una estrella por segundo está explotando, en realidad muchas más, en el universo. Una así, en la noche del 30 de abril del año 1006, los astrónomos imperiales chinos, en realidad eran astrólogos, los observatorios eran para predecir, informarle al emperador las posibilidades del futuro, y registraron la aparición de una estrella nueva que la describieron como 10 veces más brillante que Venus. Decían que se podía leer con la luz de esa estrella.
Ese fue el evento estelar más brillante visto por la humanidad. En realidad no era una estrella, la llamaban estrella invitada, pero no era una estrella, era la muerte de una estrella que estaba a más de 7.000 años luz de la Tierra. Lo que atestiguaron fue una supernova. Y lo publicaron en el Zhu, Zuxi, Tongxian, Changxian. Yo digo que este es el primer paper sobre supernovas. Así informaron la aparición de esa estrella nueva. Y en donde fue la explosión, se forman hermosas nebulosas, como esta es la supernova del año 1006. A esto en realidad me he dedicado yo a estudiar, no la explosión misma, sino que en toda mi carrera, sobre todo, estudié los remanentes que quedan, o sea, cómo son y cómo funciona la física de las nebulosas que se forman después de la explosión. Como después de esas que vieron los chinos, hubo unas 5 o 6 más que se vieron desde Tierra, pero nunca más se vio una desde la Tierra que ocurra en la Vía Láctea. Y para colmo, la última que se vio de la Vía Láctea fue un par de años antes de que se descubra, de que se invente el telescopio. Así que con la era de los telescopios, ninguna hubo en nuestra galaxia, y aunque tienen que ocurrir 2 por siglo, más o menos, estadísticamente, hace 4 siglos que nos deben una. Entonces, uno sale a mirarlas en otras galaxias y se descubre así puntos brillantes que ayer no estaban y hoy está. Es así. Puntos muy brillantes que aparecen. Uno los ve ahí, resulta que si se integra la luz que está acá, es superior a la suma de la luz de todas las estrellas de esa galaxia. En esta se pescaron 2, una que ya estaba declinando y otra más joven. Más o menos, después que explotan, entre unos 30 días y a veces hasta un año, se las sigue detectando. Después ya caen por debajo del nivel de detección de los telescopios. Esta es bastante reciente, el 2020, la incluí porque me gusta. Son 2 galaxias que están chocando. Cuando chocan las galaxias, se produce un desbarajuste tremendo porque empiezan a nacer millones de estrellas nuevas, bueno, cientos de miles de estrellas nuevas, todo a lo largo de los brazos espirales, y se forman estrellas muy grandes porque le entró gas, le entró masa de esta otra que la chocó. Y las estrellas muy grandes viven muy poco porque se gastaron rápido su combustible defendiéndose de la gravedad, y explotan. Entonces, cuando hay choques de galaxias, se ve simultáneamente muchos nacimientos y algunas muertes. Esta se ve acá muy brillante, en el centro, acá está ampliada, y alrededor, fíjense el gas, el impacto de esa explosión, toda esa, como esa corona que tiene acá alrededor, que era gas circumestelar, gas que fue eyectando la estrella antes de explotar, y después explotó y la perturbó. Yo les dije, en el centro queda latiendo una estrella de neutrones. Son tremendas, son esferas con una masa 500.000 veces la masa de la Tierra, una vez y media el Sol, compactado a una esfera de 20 kilómetros de diámetro. Imagínense 500.000 veces la Tierra en algo más chiquito que la Capital Federal. Son un superfluido de neutrones, o vaya a saber qué, y un centímetro cúbico pesa más de 1.000 millones de toneladas, y solo las liga la gravedad. Es la fuerza que actúa ahí, y tienen un campo magnético enorme. Entonces, quedan, a ver, anda ahora, yo que dije, con esto me va a funcionar. Bueno, se enojó. Lo probé y anduvo, no importa, vamos a probar la siguiente. Ahí está,
Resulta que con el campo magnético y partículas aceleradas como a la velocidad de la luz, gira y por los polos emite chorros. Y si esos chorros energéticos apuntan en dirección a la Tierra, los vemos como pequeños pulsos, faros en el espacio, que cuando así quedan faros que prenden y apagan, que ya saben la historia, que cuando los descubrieron creyeron que eran señales de extraterrestres. Y los podemos escuchar en el remanente de Vela, que es muy hermoso, tiene esa nebulosa muy hermosa, ese lo estudié también, y queda en el centro. O sea, convertido a ondas sonoras. Ese está ahí donde marqué la estrellita, en el medio de, más o menos en el medio de esta hermosa nebulosa de Vela que se observa desde el sur. O la nebulosa del Cangrejo. Acá va a ser difícil que descubran. Hay un puntito minúsculo, ese fue nuestro gran hallazgo, que era mostrar con altísima resolución. Ahí está el pulsar de Crab y se estudió alrededor usando telescopios espaciales, el Hubble, el Chandra en rayos X, el Spitzer en infrarrojo, para ver cómo está inyectando energía y perturba alrededor. Todo esto es física sabida. Cuando ese núcleo central supera las tres masas solares, chau, ya no se puede sostener por la gravedad, ni siquiera con estrellas de neutrones o quarks o materia extraña. ¿Y qué pasa? Desaparece del espacio-tiempo. Se forma un agujero negro y desapareció. Después de este horizonte de eventos, queda totalmente desconectado de nuestro universo y nunca más sabemos lo que pasa ahí adentro. Esto, yo digo, es la ilustración que hacen los físicos y esta es la que hacen los astrónomos. Porque la materia que va girando alrededor, al caer, se calienta mucho y eyecta chorros que uno los puede ver en rayos X o rayos gamma. Y si no, lo que se puede, de la manera en que se puede descubrir un agujero negro del que no sale nada, ni la luz ni nada, se lo descubre por cómo perturba las cosas, los objetos alrededor. En un ratito les voy a hablar del radio de marea de los agujeros negros, porque un poquito antes, o un poco, más o menos grande, se puede calcular, un poco antes de caer y desaparecer, las cosas se pueden acercar y ser perturbadas sin desaparecer del todo. Todo eso que les conté es el destino de las estrellas grandes, pero las pequeñas, las que se iban a apagar tranquilas porque total les queda brillo para mucho, saben que las estrellas en general no se forman solitas, nacen de a pares, de a dos, de a tres, de hermanas, de a muchas. Y puede pasar que una envejezca, llegó a su etapa de enana blanca y se estaba apagando tranquila, totalmente en equilibrio, y la vecina se expandió como gigante roja y la invadió el espacio. Creció tanto, se infló tanto, que se metió en el espacio de la vecina, le empezó a arrojar masa y desencadenó unas reacciones termonucleares feroces y por detonación o deflagración, en segundos destruye totalmente la estrella y no queda nada. De esta no queda ningún residuo, realmente desaparece del espacio, hasta los fragmentos desaparecen, son tan minúsculos que es imposible rastrear en ninguna onda, pero producen tanta radioactividad que son las más brillantes de todas. Al ser tan brillantes, tienen una propiedad. Se las puede ver muy lejos. Si se las puede ver muy lejos, quiere decir que uno puede ver muy atrás, muy en el pasado, muy atrás en el tiempo. Entonces van a ser útiles. De modo, como resumen, ¿cómo mueren las estrellas? O brillan por miles de millones de años hasta que se les acabe el combustible y ya no pueden generar más luz.
o mueren violentamente por gastar demasiado rápido y quedarse indefensa ante la gravedad y es un colapso gravitatorio, o envejecen tranquilas hasta que súbitamente las arranca del equilibrio una acción externa y las precipita al cataclismo, y esto es una explosión termonuclear. Esas son las supernovas. Con eso estábamos todos tranquilos, todos, digo, los investigadores de supernovas, y hasta hace algunos años yo hubiera terminado mi charla acá. Está genial, comprendimos cómo es la evolución. Colapso termonuclear o colapso gravitacional, y me forman los distintos tipos de supernovas, las 1A, que son las muy brillantes, o las 2, 1B, 1C, que forman estrellas de neutrones o agujeros negros. No hay ningún modelo, igual les cuento, que no hay ningún modelo de física que explique exactamente todas las fases. Todas, que deje y uno diga redondito, lo que pasó es exactamente esto. Pero, a grosso modo, queda bien explicada la mayoría de las supernovas. Ahora, como las 1A son tan brillantes por la radioactividad, a alguien hace años, un astrónomo americano que trabajaba en el observatorio de Cerro Tololo en Chile, se le ocurrió juntar muchas curvas de luz de supernovas 1A y dijo, oye, las que son más débiles decaen más rápido que las brillantes. ¿Qué pasaría si yo hago que todas decaigan en la misma cantidad de días? Y entonces, lo que pasa ahí es acomodó y le quedó una curva fantástica, perfecta, todas iguales. Entonces dijo, genial, tengo un patrón para medir luz. Si yo sé cuántas miden todas estas en el máximo de luz, entonces, si yo la veo débil, quiere decir que está más lejos. Si la veo brillante, quiere decir que está más cerca. Y me sirve de patrón de distancia. Tengo un medidor excelente de distancias. Y si tengo un medidor de distancias, yo la puedo usar para ver el destino del universo. Digo, sabemos que el universo se está expandiendo. Vamos a pararnos acá, que es hoy. No quedan dudas que el universo se está expandiendo, pero se expande acelerado, constante, un poco más frenado, o va a colapsar en algún momento en un Big Crunch. Si yo quiero distinguir entre estas curvas acá en el futuro, tengo que mirar cómo ocurrió en el pasado. Si quiero mirar en el pasado, tengo que irme... ¡Ay, que no me anda a mí! No sé si ven la... No, no se va a ver la lucecita. Tengo que irme cada vez más atrás. Si yo quiero separar, va a pasar A, B o C, tengo que irme cada vez más atrás en el tiempo. Y con las supernovas, llegando lejos, me voy cada vez más atrás. Fue tan genial esa solución que se ganaron un premio Nobel los que... hicieron esto. ¿Qué es lo que pasó entonces? Se largaron todos como locos a buscar más y más supernovas. Este es un proyecto hermoso, ASSSIN. A los americanos les encanta poner acrónimos que suenen como algo. Este es un All Sky Automated Survey for Supernova. Es de la Universidad de Ohio. Y pusieron, hasta ahora tienen 24 telescopios robóticos ubicados en distintos países, el sur y el norte. Telescopios chiquitos, 14 centímetros de diámetro, telescopios elementales y chiquitos. Lo que tienen son unas super recontra cámaras, o sea, el costo está en las cámaras. Después con un... A ver si esta me anda mejor. Ah, genial, gracias. Como dijo un colega, no voy a decir yo con esas palabras, pero lo ha visto en Cerro Tololo y dice, son cámaras de puta madre. Y robotizado y automático, y entonces está escaneando el cielo todas las noches, todo el lugar, se toman imágenes, se comparan de un día para el otro, y ahí donde, restando una imagen de las anteriores, aparece un puntito nuevo, dale, este no estaba ayer, posible supernova.
y se informa enseguida. Y entonces en la década del 80, cuando yo empezaba el trabajo, había unas 20 por año y era todo un hallazgo descubrir una. Y se mandaban telegramas, sí, no se rían, telegramas o telex, comunicando el descubrimiento, y entonces todos corrían a los telescopios a ver qué podían observar. Desde que se descubrieron que era bárbaro tener muchas supernovas, en 2015 3.500, después el doble, en 2019 15.900, 2020 19.000, acá los benefició además la oscuridad por la falta de, por la pandemia, había noches más oscuras. 2021, 21.200, y hasta ahora, hasta mayo, 8.300 reportadas. Después hay que depurar un poco las listas, algunos son transitorios que no son supernovas, pero es impresionante la cantidad. Y eso hizo que aparezcan muchos objetos raros. Y acá llegamos a la charla de hoy. Cuando ya los convencí que la explosión de supernova es una tremenda liberación de energía y una cosa muy exótica, resulta que la CECIN, está por, el 14 de junio, miren, está por cumplir 7 años, el 14 de junio de 2015, en una galaxia muy distante, a 3.800 millones de años luz de la Tierra, descubrieron una, acá está la curva de luz, digo, cómo va decayendo la luz con los días. Acá va por mitad de año. Todas las conocidas van por acá abajo. Una muy brillante que decían la superluminosa va acá. Y la asesina 15LH, tremendamente brillante. Agarraron y publicaron, estas se publican en Nature, en Science, en las revistas más importantes, y dijeron, vamos a poner todas las superluminosas desde el año 2005, y esta allá arriba. Entonces, en el máximo de luz, brilló como 570 mil millones de soles juntos en un punto. Me lo anoté para no confundirme en los números. Era más de 1.000 veces más brillante que las supernovas ordinarias. Durante el primer mes, fue 20 veces más brillante que todas las estrellas de la Vía Láctea juntas. Y obviamente si hubiera ocurrido a la distancia, si eso le hubiera pasado a Sirio, por ejemplo, a 8 años luz de la Tierra, bueno, no estábamos acá para contarlo. No hubiera sobrevivido la humanidad y probablemente la Tierra. Y las empezaron a aparecer. Yo les cuento una cosa de que me ha costado algo preparando, estudiando este tema. Las supernovas que les muestro van a ser 2015, 2016, 2018, pero las publicaciones en las que las comunican son 2020, 2021, porque la gente se ha tomado mucho tiempo analizando todos los modelos. No se puede publicar sin saber qué es ese monstruo. Entonces discuten mucho y piensan mucho todos los modelos antes de publicar. Esta lo hizo, este es otro, el Pan-STARRS, otro de los, dice el survey, un telescopio para un survey rápido, que también barre el cielo, conjuntos de telescopios. Y esta era tan, la llaman la hiperenergética, tan brillante, tan luminosa, que tapó toda la galaxia madre. Esta imagen es al cabo de un año de que se la detectó. Y acá dejaron pasar 2 años, es 1017 días, y recién ahí y con el Hubble se puede ver un poquito de traza. Es cierto que son galaxias muy, muy lejanas, por eso ahora se espera que el telescopio, el James Webb, tome imágenes mucho más precisas. Ya ni nos gusta el Hubble. Cuando son tan lejanas, pero por lo menos se ve que hay una galaxia conteniéndola. Estas son 2 imágenes con 2 cámaras distintas del Hubble, pero para la misma fecha. Lo impresionante es que tapó toda la galaxia cuando explotó. Una cosa que yo no les conté, al momento de producirse la explosión, el 99% de esa tremenda energía liberada se pierde en el espacio. Se la llevan los neutrinos,
Los neutrinos son partículas sin carga y sin masa, no interactúan con nada, ya se fueron por el espacio, se dispersan y se perdió esa energía. Y todo el lío que hacen después de modificar irreversiblemente enormes zonas del espacio de 100, 200 años luz y cambiar y generar rayos cósmicos, iniciar formación de estrellas, aplastar nubes, todo eso es apenas con el 1% restante de la energía. Y esta, sin embargo, descubrieron que en vez del 1% de la energía liberada fue 5 veces mayor que la energía de una supernova completa. Ese tipo de sustos nos dan estos objetos. Entonces, las teorías que hay es que deben haber explotado entre 50 y una masa, digamos, entre 50 y 100 veces más grande que el Sol, en un ambiente muy primitivo de los orígenes del universo, casi sin átomos pesados, o sea que tendría unos 13.000 millones de años de edad cuando explotó. Se cree que ese tamaño provenía de la fusión de dos estrellas más pequeñas, pero igual enormes, y se fusionaron antes de la explosión. Y ese núcleo tan masivo y tan caliente que se formó hizo una física muy loca con una extraña producción de materia y antimateria. ¿Saben que la antimateria es como el espejo de la materia? Todas las partículas son idénticas, pero con la propiedad opuesta. Si el electrón tiene carga negativa, su antimateria es un positrón con carga positiva. Se dice que hay un universo paralelo de antimateria, pero de cuando se formó nuestro universo quedó. Pero bueno, no me meto en líos que no sé. Pero cuando se junta una partícula con su antipartícula, se aniquilan y se convierte en energía. Parece que eso es lo que pasó y desembocó prematuramente en una explosión nuclear descontrolada. Y en lugar de colapsar, en cuestión de minutos por la gravedad, se destruyó completamente la estrella. Esta es otra. Les cuento cómo se llaman, cómo se denominan. Cuando se descubre, medio tarde se los cuento porque ya las nombré, cuando se descubre una supernova, se pone a veces el nombre del instrumento con el que se descubrió, pero si no, SN de supernova, el año del descubrimiento, y se empieza a agregar, en orden que se las descubre, una letra mayúscula A, B, C, D hasta Z. Cuando se les gastó esa letra, empiezan con minúscula y después dos minúsculas, después tres minúsculas y después ya no sé cómo se las arreglan porque después de eso ya no hay regla. Y esta le cayó la COW y de vuelta, como los yanquis dicen, holy cow, para decir, vaca sagrada, para decir una admiración. Esta les tocó la holy cow. Esto les puse el nombre del instrumento para que se den cuenta que estamos bien cuidados. El instrumento con el que se descubrió, Asteroide Terrestrial Impact Last Alert System, o sea, es un sistema de telescopios que está patrullando permanentemente el espacio para dar el último alerta antes de que un asteroide impacte en la Tierra. Estamos cuidados por Atlas. Esto es una imagen que se buscó de esa galaxia, es del año 2003. Esta es cuando se la descubrió en 2018. Miren, tan brillante que no se ve casi la galaxia, tapó toda el brillo de esta. Y esta, un mes después, ya bajó un poco. Este puntito brillante de acá probablemente era una región de gas ionizado, que acá sigue igual, no se alteró, pero ya se apagó el brillo de esa supernova tremenda. De esta leí 3-4 artículos y ninguna converge en una explicación, porque el que explica una cosa deja sin explicar otra. Dicen que podía haber sido un jet, un chorro de material interactuando con material denso alrededor de la estrella, o sea, que sopló la estrella antes de explotar, o
esta está lindísima. Una estrella destrozada por la acción de un agujero negro, iba cayendo y la destrozó. Pero el hecho es que se la observó a los 2 y a los 3 años después. Recién encontré artículos de este año, de observaciones del 2021, y sigue teniendo una luz azul muy brillante. Esta, yo le tengo un poquito de desconfianza, pero eso ustedes no cuenten afuera, porque esta no se descubrió con telescopios o patrullajes, sino analizando bases de datos más antiguas en ondas de radio, un survey del radiotelescopio de Nuevo México, del conjunto de 27 antenas, el VLA. Y después, el investigador que lo descubrió fue a buscar datos en rayos X y encontró que justo había una fuente de rayos X intensa en ese punto. Entonces, la explicación es que había una estrella orbitando alrededor de un agujero negro. Mientras va orbitando, va perdiendo masa porque el agujero negro va cayendo en el radio de marea del agujero negro y le va arrancando pedazos de estrella. Por eso, este dibujito artístico que es el que usaron para la prensa y es lo único que encontré. Obviamente, uno no puede tener imágenes de eso. Son deducciones físicas. Va arrancando y ese material va formando como una espiral mientras va cayendo, porque va girando y va cayendo en espiral. Cae violentamente sobre el agujero negro y al caer origina un par de chorros de energía que emergen del agujero negro casi a velocidad de la luz y eso produjo la fuente de rayos X que se detectó. Y esos chorros, lo que se propone, que desencadenó una explosión de supernova en lo que quedaba de la estrella. Y después de unos cientos de años, la onda explosiva avanzó a través de esta espiral y eso dio origen a la emisión en radio. Yo les dije, yo personalmente dudo un poquito, aunque no soy experta en el tema, porque me parece que hay tal vez un poco de sobreinterpretación de los datos. Pero los físicos encuentran mucha información. Hay otras que las llaman falsa alarma o impostoras. Deben ser, ven esta, creo que esto es del 2007 y esta es de 2015. 2007 estaba, 2015 no hay nada. Calculan que son estrellas entre 70 y 150 masas solares. Una estrella puede comenzar a convertirse en supernova, pero entonces se contrae, inicia todo desencadena toda la acción de rebote, pero recupera el equilibrio, haciendo volar alguna de sus capas externas. Rebota, vuelve a expandirse y detiene, fíjense que al expandirse, baja la temperatura y detiene esas reacciones descontroladas, se vuelven a controlar. Podría haber sido eso. Eso era más o menos lo que se especulaba con Betelgeuse, cuando fue bajando la intensidad de luz, decía, eyectó bastante polvo, si ahora explota, a lo mejor hace ese tipo de supernova impostora. Por suerte no explotó. A lo mejor, si no, en esta se propone que formó un agujero negro y chao, desapareció, no está más. Esas también son lindos descubrimientos de los patrullajes. O las supernovas en cuotas. Esta es la 2009 IP. Este puntito es la supernova. Acá está la galaxia, acá hay un punto brillante y al lado hay uno chiquitito. Arrojó materia 4 veces. O sea, engañó a los astrónomos que era una supernova. 4 veces por lo menos fue reportada hasta que se destruyó completamente. Esas las llaman en cuotas. No los quiero cansar, esto lo dejé como resumen por si a alguien le interesaba. Nada, es lo que vine diciendo. Hay varias teorías para las muy brillantes. O eran enormes y se crea materia y antimateria y entonces produce una enorme cantidad de níquel radioactivo y por eso son tan brillantes.
Y eso, pero explica algunos casos, no todas. O son magnetares, o sea, esas estrellas de neutrones con enormes campos magnéticos, pero mucho más todavía, por eso se las llaman estrellas magnéticas, magnestar o magnetares, que tienen 10 o más masas solares comprimidas en 20 kilómetros de diámetro y enormes campos magnéticos, y entonces crean supernovas muy luminosas, pero no explican la evolución posterior. O cae material sobre un agujero negro recién formado, explica la evolución tardía, pero no las energías. O interactúa con el gas circumestelar, o las quark novas, estas están muy lindas, pero les aclaré hipotéticas, por ahora son solo teoría. Explosión violenta que resultaría la conversión de una estrella de neutrones en una estrella de quarks. Saben que los quarks serían la mínima unidad de materia que existe, donde varios quarks forman un neutrón, varios quarks forman un electrón, un protón, o sea, la mínima unidad de materia. Si consiguen destruir hasta el neutrón y formar una estrella de quarks, parecería que puede producir esta. Ajá, ya los convencí que son recontraluminosas y esas son geniales. No, también nos sorprendieron los monstruos subluminosos. Cuando uno espera que una supernova sea súper brillante, resulta que se descubrieron supernovas con un brillo de un décimo a un centésimo del brillo de una supernova común. Y todas las propiedades de una supernova común, no dejan dudas. A esas se las llama kilonovas, vamos a achicarlas, y no son las megas ni las super, son las kilonovas. Pueden producirse, por ejemplo, si nos quedaron dos estrellas, yo les decía que las estrellas evolucionan en conjunto, son binarias, en hermanas. Si nos quedaron dos estrellas de neutrones, empiezan a girar una alrededor de otra, van girando en un radio cada vez más chico, más chico, más chico, hasta que se fusionan, chocan y se fusionan, se mezclan, un 99% de esa energía va a crear un agujero negro. Chau, se fue del universo. Pero el 1% restante puede escapar y eso alimentaría una kilonova poco brillante. También eso pasa si se fusionan dos agujeros negros, aparece un poco de luz. En esa fusión se producen algunos átomos pesados que no se habían fabricado de otra forma y no estarían si no fuese por este tipo de procesos. Mercurio, uranio, torio y dos que tienen mucho aprecio en nuestro planeta, el oro y el platino. Ese es el origen de estos átomos, de otra forma no se formarían. Estas brillan pocos días en el cielo, pero es tan brutal la energía puesta en juego, ese 99% que fue a desaparecer a un agujero negro, que eso impacta en el tejido cósmico. Originan ondas gravitacionales que viajan por millones de años luz y después pueden ser detectadas como ondas gravitacionales, detectores, ahí se me borró el nombre, como este que está, eso, el LIGO, el italiano, donde mínima vibración del espacio se detecta con el movimiento minúsculo de hilos. También las débiles pueden producirse cuando uno tiene estrellas enormes, 300 a 1000 veces la masa del Sol, al colapsar hace que se forme directamente un agujero negro sin explotar. Colapsa y no hay explosión, hay solo implosión. O que haya un halo de gas que queda y se calienta y da un brillo tenue, y entonces desapareció como agujero negro, pero algo de brillo quedó. Bueno, si les gustó el tema, hay un artículo mío en el número de enero de este año de Ciencia Hoy, de supernovas extremas, o les recomiendo mi libro si les gustó las supernovas,
aunque Quino ya lo dibujó muy claro. Anda a saber cómo es la física, y acá se ríe de un manual de física general, pero podría ser que los astrofísicos estemos fabulando. Yo acá, muchas gracias a la audiencia. Y agradecer a la Asociación Amigos Buscando. Un currículum mío encontré que en 1984 me habían ya invitado y hablé sobre remanentes de supernova, indicios en el cielo. Así que mi agradecimiento a la asociación. Gracias. Sí. Estamos buscando el librito, también tenemos un libro de visitas y justo encontré que en el 2012 viniste. También, sí.